invitado que llega en este momento al programa, pues yo estoy seguro que la voy a pasar muy bien porque es un amigo de mucho tiempo. Un chico inquieto, ¿no? Y él solo. Hubo un momento, ¿no? El viejo hombre, nos decían en un momento los hermanos Bronco. Ay, ay, ay. Ay, ay. Recibimos a René Castillo. Ay, 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 ay. Albert Luis. Pero René Casti, dime de ti, hermano, bienvenido. Feliz y contento de estar aquí, hermano. De verdad que es un placer. Y viéndote a ti bien alineado y pico. Pero por supuesto. Yo tengo una solicitud inicial. Pública. Adelante. Y es a usted, Albert Mena. ¿Qué pasó? Yo voy a querer que usted me complaca con algo. ¿Qué? La entrevista, yo quiero que sea los dos viejos hombres. Por favor, espedificar a la gente. Espedificar a la gente. ¿Cómo que a los hombres se le hace tan fácil dejar el viejo hombre atrás? Los dos viejos hombres nos hacemos viral feo esta semana entera. Óyeme algo. Cuando tú haces un estudio, René, tú sabes que hay veces que uno se para frente al espejo y uno se dice mí mismo. ¿Sí? Porque uno se habla uno mismo. Y tú haces ese recuento del René Castillo que llegó de Villamella, llegó a Conectados siendo voz en off. Luego pasa Rica Loquera, ese tiempo, ese proceso. ¿Qué recuerdos te trae hasta donde estás al día de hoy? Mira, mucho trabajo, mucho esfuerzo y creo que sí que hice la tarea. Era como el momento en el que tú estás en la escuela, que te están poniendo que se hace ejercicio de matemáticas raro, que tú dices, ¿para qué me va a servir esto? Ok, ¿cuántas casas tú tienes y cuántas son tuyas? Dame título de propiedad. Pero deja que la trama se desarrolle, niño, pero porque amor, espérate. Está bien, vamos para ¿y allá. ¿Y ese mariachi que llegó ahí? Sí. ¿Mariachi? No. ¿Mariachi llegó o no? Mariachi está desde las 7 de la mañana parqueado allá afuera en cuatro. ¿Por qué tú no habías entrado? Pues porque la producción aquí ya llama a uno cuando le da su gana. Por eso que tenía un mes que no por aquí ni pasaba. Pero él entra y sale. Tenía un mes que por aquí ni pasaba. Y le preguntaba por usted, digo, eso se cerró. Llegó del Prudential. Lo que pasa es que, oye, ¿qué pasa? Mariachi, para que el público entienda, él entra aquí en el primer bloque, saluda, sale, echa una pavita de 5 minutos, vuelve y entra. Así que está llamándolo a cada rato. Va a recuperar. Porque despierta con Mariachi, que viene un bloque con él. Así es que está el hombre. Es que ese hombre viene de un party para acá, él es más caro. Y depende de la altura del entrevistador, quién está aquí hoy. ¿Quién está ahí? René de Castillo. Voy para allá. Sí, ¿sí? Él entra. Y me despierto. Sí, ven porque acá, no me pueden despertar. Ven acá. ¿Y tú sos sí, mariachi? No, profesor, le son una melena que tiene mariachi. Nunca peluquín, como el amigo de nosotros. Eso es Capital Max. Estamos en el corazón de Manhattan. Pero chulo, dame esos trucos, está. Mariachi, porque eso está bien. No, te voy a pasar los trucos, pero de verdad es real. Mira, sí. Pero es de verdad, es lindo. Pero esos cabellos, mariachi. No, eso no son de que pero que son de él, no están pegados. Sí. Eso no es pegado, mariachi. No, eso se jalan, mira, se jalan. Cuidado, nunca pegado, nunca pegado. Sí, eso. Esos cabellos de mariachi son como la cola, profesor. ¿Cómo la cola? Real. No, pero René que se quede así, que tiene su público también. Sí, así, sí. Algo, sí, pero siempre por hacer un cambio, inténtalo, no te lleves de ella. No me interrumpa, estamos en sentimiento, estamos en recuerdo de los inicios de René. De Villamella. De, sí, sí, sí. Ahí sí, me Villamella, me Villamella. Entonces, dime de esos recuerdos, René. No, te mucho decía trabajo, que, decía. Mucho trabajo, te decía que era como cuando tú hacías los ejercicios de matemáticas, que tú no sabías para qué te iban a servir. Y después que tú pasas el charco, que tú dices, wow, ya entendí. O sea, fueron mucho trabajo, me dio la madurez necesaria. Me dio quizá la entereza de ahora mismo afrontar cualquier tipo de comentario negativo, lo que sea. Porque en ese momento uno estaba pasando trabajo real. Entonces ahora, un comentario, lo que sea, eso es nada. Eso es nimiedad para uno. Ya, le voy a dar un dato que a lo mejor ustedes desconocen. ¿Tiene dato? Hablamos de René Castillo que llegó a Conectado siendo voz en off. Ok. Nunca cámara primero, siendo voz en off. Atrás. Después normalito. Le dieron el chance, se coló y comenzó a dar ginos y asiao. Y fue un tipo conectado, un chico conectado. De ahí pasa Rica Loquera ya como conductor. Pero antes de eso, René Castillo fue payaso. No, ¿cómo así? Ustedes no sabían eso. Pero con la nariz roja y todo. René Castillo fue payaso, payaso. Y bien que me iba, manito. Sí. Albert Mena, no relajes con uno. Tú estabas dijiste que pórtate serio, mariachi, ahora mismo. Y ahora viene tú de que hacer chiste y vaina. No, en serio. Payaso, vaina plin plin. Ey, vaina codillo y espaguetillo. No. Sí. ¿En serio? Sí, háblale de eso a la gente, René. No, eso sí era chulo, mano. Yo me he disfrutado muchísimo eso porque yo siempre he sido muy tranquilo, como bajo perfil,
pero el tú ponerte ropa de payaso y animar a muchachos como que te saca, como toda esa locura que uno tiene adentro. Entonces sí, era un momento donde yo tenía que trabajar algo, pero no podía trabajar fijo porque estaba estudiando en la universidad y conseguí esa picada en bochecito. Pero pregunta, y disfrazado, que la gente sabía que era tú. No, mi amor, no lo conocía nadie. Me tocaba la dos, pero era en los sitios de high. O sea, yo iba de que con Triclú y vaina chulo. Dando los popis. Entonces, ahí nunca me iba a encontrar con un villamillero. ¿Entiendes? Pero sí, era a veces era disfrazado y a veces no. Pero me tocaba mucho de payaso y me tenía que pintar la cara, ponerme mi naricita rojita, me ponía un aro aperísimo. Duro. Se pasaba bien. Tú que hablas mucho de ¿la empresa esa de payaso era tuya o tú trabajabas por una compañía? No, yo trabajaba por un chesito que era una dueña que tenía. Bueno, tiene que ya como 20 años en el mercado, más o menos. Ah, pues sigue. Sí. Ah, pero tú sí, es dura. O sea, tú eras de lo que vendía el paquete. Ahí vi una máquina de hacer. Mi amor, que él trabajaba como en el staff. Yo comencé con la palomita y el algodón dulce y fui escalando hasta ser payaso. Porque, no, porque yo entré y dije ser payaso de una vez, no. Me tocó hacer mi fila. Ahí, claro. Ayudante de payaso y después payaso. Es así el ¿Qué? Mira, Albert, tú sabes que yo te pedí el favor al principio de la entrevista de que yo quería escuchar a dos viejos hombres hablando. Estamos ahí todavía porque estamos en el pasado. Ok, pon el pasado. Y Albert asustado. ¿Cómo era ese proceso de coordinación? Porque tengo entendido que los viejos hombres tenían como el mismo target. Para la promotora. De hecho, coincidimos. Coincidimos. Ahora, es que era difícil no coincidir ahí. Entonces, ¿cómo era, fulano? Ahí no, que yo estoy ahí. ¿Cómo era? No, mira, hay una frase, ya lo es complicado. Hay una frase que decía, no te enamores. Ok. Sí, pero no te enamores. Ya eso era, sí, pero yo estoy por ahí, tú sabes, no sé qué. Porque era difícil, yo no sé por qué. Albert, había uno por ahí, ¿lo puedo mencionar? Sí, menciona. Joel López. Ah, no. Y yo, como que no sé por qué, como que teníamos como el mismo perfil. Coincidía. Y a veces tú veías y dije, fulano, te tenía que quedar callado. En otro momento tú te quitabas un virado. ¡Juan! ¡Ay, Dios! Albert, toma ahí lo tuyo. ¿Ya? ¿Por qué qué vamos a hacer? No, pero siempre haciéndole el saludo a Joel, que Joel era el que sabía. No, el patrón. Sí, no, digo, es que llegó adelante. Sí. Cuando te vinimos a llegar, ya tenía lo suyo cogido. Sí. El patrón, ¿qué vamos a hacer, Gerardo? Entre Joel y el manín, óyeme, ya yo tenía el pintador. Y Quayle, que tú lo veías calladito, así, dije que no rompa un plato. Sí. Que el silente. Terrible, terrible. No, pero terrible. No me dejé fuera el diputado, que también entró ahí el boli en un momento. Sí, el boli tenía su historia. Sí, ay, no. Señores, pero tengan mucho cuidado lo que ustedes están hablando, porque recuerden que estamos en televisión. No, porque eso es un chiste viejo hombre. Acuérdate que esas son cosas que hay que testificarlas para que la gente vea que Dios cambia a la gente. Claro sí, que wow. Sí. Oh, wow. Y mira, por cierto, con el boli, ¿coincidimos con el boli también, no? Sí. Ay, Dios mío. Mira, ¿sabes qué? René ha sufrido varios cambios en su vida. Claro. Varios cambios, a nivel de para bien. El tipo cambia de un programa, va subiendo de escalón, pero hay algunos, y yo quiero preguntarle si fue para bien o para mal. René, lógicamente, que una de las cosas que más gustaba del tipo era el afrito. ¿Te acuerdas del afrito de René, señores? Claro. ¡Ey! Extrañamos el afrito de René. René, cuando usted se rindió, que se tuvo que pelar caco. Que se entregó ya. Esa transición. Estaba rodeado. Sí, porque llegó un momento que estaba forzando el cerquillo, ¿tú entiendes? Sí, porque llegó un momento que... El cerquillo estaba acá atrás y él echándolo para adelante. ¿Qué pasó, René? Esa decisión final que tú dices. Mira, yo veo esa foto. Yo duré como 3 años en la transición. Donde tenía una pelucita ahí adelante y un ching aquí atrás. Y tenía un hoyo aquí atrás y 2 entradas. Y yo cuando veo esa foto digo yo, ¿qué yo buscaba con ese ching de cabello? ¿Atrás de qué? Forzando y un día, el bingo. Oye, fue por coincidencia de la vida que terminé afeitado la cabeza. Porque un día me tocó imitar en el programa a Pitbull. Y yo dije, pues, diablo, cago pelado de Pitbull, qué difícil. Pelo ahí. Yo creía que tenía cabello. Mi hermano, me afeité la cabeza. Y cuando yo me con ese cago pelado así, yo digo, oh, pero tú estás como cool. Y comenzó solo así un par de días y me gustó. Y a partir de esa imitación de Pitbull, es que yo decidí quedarme con el cabello liso. Pero yo luché contra eso. Y decía, voy a dar un chin de cabellito ahí, no sé cuánto. Sí, fue difícil, pero no me quedó alternativa. No, pero es que no es fácil ese proceso. Difícil. René, el tema de lo profesional... está muy bonito, pero por ejemplo, ¿cómo se puede manejar? ¿Qué tan importante es la estabilidad en el amor para un hombre que esté en los medios de la radio, la televisión, el cine? ¿Qué valor puede tener esto agregado
para nosotros que tenemos este día a día a fuego. Mira, no solo la estabilidad en el amor, la persona tiene que estar estable. Porque el amor es un pilar. O sea, el amor no lo es todo, en cierto modo, ¿entiendes? Entonces, la gente ha puesto que la estabilidad es estar en pareja y estar viviendo bajo un techo. Pero hay gente que está bajo un techo, que está en pareja y no está estable. Que los DM lo tienen vuelto loco y sin idea. Eso digo que, yo. Que la olla lo tiene vuelto loco y sin idea. Porque no son felices en que, su casa. Que esa mujer lo tiene al zarandeo al hombre. Entonces, ni es feliz, ni está estable, ni nada. Entonces, yo creo que la gente debe trabajarse a sí mismo para encontrar el punto de equilibrio, conocerse, saber que sí, que no. Y ya después de ahí, el resto es historia. Usted va a poder empatar mejor con una pareja, va a saber cuándo es el momento de escoger una pareja o qué tipo de pareja escoger. Entonces, en mi caso particular, por ejemplo, yo estoy solo ahora mismo. Yo estoy tranquilo y me siento estable. ¿Usted está solo ahora mismo, profesor? Solo, solito y sin amor. No, espérese. ¿Pero está soltero o está solo? Porque a veces uno está soltero, pero no está solo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú estás soltero es que no tienes una pareja estable para presentar, una novia de mucho tiempo, pero cuando estás... ¿Y qué vida que llevan ustedes? Que ustedes... No, los hombres. Los hombres nunca están solos. ¿Cómo que no? Tienen a alguien por ahí. Y cuando siempre están solos... Tienen una lista de contacto en tibio y tú lo sabes. Ok, y entonces las mujeres... En tibio que ni entran ni salen, pero están ahí, que cuando está lloviendo... Tibio. Ve acá, ¿dónde tú estás? Pero una, ¿sí o no? Pero una pregunta. Tienen contacto mujeres, en tibio ustedes. Entonces, ¿y las mujeres que entran en ese team de los tibios, como tú dices? No, ¿cuál? No, mujeres en general. No, ¿que están en tibio? ¿Cómo te dice? Si no, porque los hombres hacen su diligencia, pero las mujeres también están... ¿Están en eso? ¿Es todo el mundo que está en eso? Yo creo que ella está hablando de su propia óptica. Mi amor, la pregunta es para René, que si está soltero o está solo. Yo estoy soltero. Y hoy es viernes. Pero no está solo, ¿tú ves? Está soltero y solo, dijo. Este fin de que largo, óyeme, estoy más que solo. ¿Cómo así? Tú no has dado un blachi. ¿Cómo un blanco? ¿Cómo la perdida? ¿Tú lo has dado? ¡Hola! ¡Claro! Y mando mi fueguito. Ah, claro. Pero porque... tú dices, René, por ejemplo, que dentro de tu soltería te sientes estable, te sientes bien. Sí, me siento muy bien. Pero no será que te acostumbraste ya a estar solo. También. Porque hay momentos que tú dices que en ese espacio de soledad tú comienzas a buscar recursos para llenar ese vacío. Hasta que tú dices, pero qué chévere estar solo, viejo. Llega a tu casa, hace lo que tú quieras. Si te da la gana de salir, sale. Si no quieres salir, no sale. Pero hubo un momento donde yo me sentía muy complicado y tenía que estar en la calle, que si bebiendo, que si haciendo coro. Ya no. Ya yo pasé esa etapa. Yo estoy tranquilo en mi casa. Y si tengo que darme 3 días con los pies para arriba, 3 días con los pies para arriba. No ando de que buscando mujer. No ando en nada de eso. Si llegó, llegó. Felicidades. Amén. Tú andas fluyendo. Ando fluyendo. Eso es fruto de la madurez, de la edad. ¿Cuántos años tú tienes, René, ya? 39. Cumplo 40 en enero, manito. Ey, ¿40 ey, ya? Bueno. 40 y 20. Ah, no, pero es que ya ahí es. 40 ahí dando lata. La madurez, la un madurez. Un cuarentón en cualquier momento. Mira como ya él dice que se puede quedar tranquilo en su casa, pies hacia arriba, que si llega, llega. Que si le escriben esos contactos tibios. Albert, pero él está en un sector donde hay muchas mujeres hermosas, inteligentes, en el sector inmobiliario también. O sea, ha logrado fusionar la parte del entretenimiento, la comunicación. ¿Él trabaja en una constructora? Pero él tiene su programa Click, que hace también bastante. Y tiene su inmobiliaria también. Sí, pero su él trabaja ahí. Las mujeres que trabajan en inmobiliaria son todas bellas. Trabaja ahí, no, mariachi. Ahí sí no, ya no es. Ya él no es propietario. Ya tú no estás hablando con el René el payaso, tú estás hablando con el CEO. CEO de Click. Mi amor. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama la cuestión? CEO de Click Inmobiliario. Necesito una casa porque tengo como 8 perros, pero en lo que yo te decía. ¿Cómo que una casa para perros? Yo necesito una casa con patio. Él vive en apartamento, quiere mudarse por acá. No, yo todo el tiempo he tenido patios. En Estados Unidos yo tengo patio, aquí tengo patio, allá tengo patio. Pero no me dejó el backyard, backyard. Coge ahí. De los pocos sueños americanos yo he tenido alguno cumplido. Y si no es patio, es penthouse. Sí, exactamente. De los pocos sueños americanos yo tuve primero a mis 22 años. Pero un si parqueo tú propio quieres, Nueva yo York. Te paso una servilleta. Ey, el que tiene un parqueo propio en Nueva York es rico, bien, de verdad. Está bien, pero no estamos en un tema de declaraciones de bienes. Lo que yo decía a él es lo siguiente, que ella decía, pero que no, aquí nos doblamos mucho, que ella decía, tú tienes un sector donde hay muchas mujeres que él bellas. Está pegando su blog y su vaina, lo andan en diligencia. No, pero que son mujeres espectaculares. Las que salen siempre en el advertisement son mujeres muy bonitas. ¿Cómo te va en ese sector, René? Porque, oye, otro dato importante, René Agrimensor. ¿Qué? Ustedes pueden ver a René Castillo hoy así y lo pueden ver aquí, se habla español, así el tipo haciendo una entrevista y con Daniel Salco al lado y viajando y haciendo una entrevista a un artista internacional y lo pueden ver al otro día en un terreno marcando y ganándose un menudo grande ahí también. Escúchame aquí, tú dijiste. Mire todo. Él es agrimensor y aquí hubo uno que dijo de los de ahí atrás, estudiado,
Y aquí hay que mensores que me marcan la vaina sin estudiar. ¿Sí? Lo que pasa es que hay una parte técnica del oficio que la gente la aprende y la puede ejercer sin ser agrimensor, pero no puede firmar ni no, mucho menos. No, pero ¿cómo tú me mides una vaina si tú sabes de esa vaina? No, son técnicos y hay buenos equipos y hay gente. Mira, que hace pero dime cómo te va, René. Voy para allá, Brian, con el tema del sector inmobiliario. Tú entraste ahí y definitivamente encontraste un nicho importante porque independientemente de las ventas que hagas de cualquier propiedad, la credibilidad que tienes para las ventas de cualquier propiedad, entonces también le ha sacado partido al canal de YouTube donde tú muestras las propiedades de los famosos y de personas que tienen un cierto poder y relevancia aquí en el país. Y sí, fuera del país también. Mira, súper bien, súper bien. He podido combinar, yo era vendedor de inmuebles en una inmobiliaria y colocar mi propia marca, ya tengo 2 años con Click Inmobiliaria, y crear un canal de YouTube para fortalecer esa marca que se convirtiera en toda una locura como se ha convertido lo de Click Inmobiliaria en YouTube, pues ha sido sumamente satisfactorio. No está yendo bien con los views, estamos vendiendo, el equipo está creciendo y creo que logré dar con lo que andaba buscando realmente. Dime, porque yo tenía rato buscando una excusa para hacer contenido y no encontraba qué hacerlo. Dime algo, ¿cómo manejas eso del contenido? Todos los saturadores, de lo que tú subes un contenido semanal, tú te programas, ¿cómo la vuelta? Porque yo, en el mundo de OnlyFans, voy a entrar ahora, entonces tengo que saber... ¿Cómo que OnlyFans, profesor? Sí, ¿y tú vas para allá? OnlyFans, no. Sí. René tiene que hacer, mira, la pela que coge René, para que un famoso lo deje entrar a su casa. Ay, muchacho. Eso te chiquita. Iba a decir, ¿cómo semanalmente, cómo no, es tu no, contenido? Cuando aparece casa, yo la grabo y la edito y la tiramos. Cuando aparece casa. Hay meses que aparecen 2 o 3 y hay meses que no aparece nada. ¿Y tú no te has encontrado con un bultero de eso? De que esta casa es mía y no es mía nada. Yo creo que es bien mío. Si tú supieras, mariachi, que me pasó en un inicio, porque ya ellos saben que no, porque yo trato de que sea la propiedad del invitado. Pero me pasó en un inicio que había una persona que estaba de gira en el país y me dijo que no, yo busco una finca para que hagamos ahí la entrevista y la cosa. ¿Qué? Y la consiguió la finca. Y cuando me manda, digo yo, pero esa finca como que está como rara. Y dice, sí, lo que pasa es que es como medio club, campestre, y que sé yo qué, y medio la renta. Y yo, no, suelte eso. Pero sí, un tipo con nombre aquí. Y en la sala de la finca habían cuadros de que Dios bendiga este hogar, pero nunca una foto de la familia. Eso es el B&B, mi amor. Como los tigres que alquilan el B&B, de que para llevar la jevita, de que él vive ahí. Ah, no, pero espérate. Ya ese cuento lo conocemos, ya no caemos. La foto de él la lleva en una mochila. Y él alquila el B&B. Lleva la foto primero antes de buscar a la tipa, pone un par de fotos en la habitación, en la sala de la familia. Uno tenis en la familia. Allá en el Airbnb, sí, y este es de él. No andan en nadie esa gente. No. René, rabia. Yo quisiera saber de esas casas de famosos que tú has visitado, que a mí me encanta el contenido, he visto la mayoría, ¿cuál ha sido la que más te ha impresionado? La que tú dices, wow, mira, esta persona realmente se dedicó a crear un espacio, un hogar que se parezca. O sea, ¿qué porque ¿qué a ti la que más te gusta de todo lo que él ha hecho es la de Laura Bonelli? Yo está sé muy lindo que, su sí, apartamento, está bonito. A mí me gustó, yo lo vi. Ah, está muy tú chulo. Fuiste la de Laura ya. Yo fui de Laura. Tengo que ver ese. Sí, está muy duro, está muy duro. Sí. A mí me gustó, yo lo vi. Sí, tiene un bonito closet, me gustó mucho, pero así de impresionante. Por ejemplo, el de Luz García, que son casi 500 metros de apartamento, un solo por piso, wow. Y está espectacular. Me gusta mucho el de Heidi, que tiene es un penthouse que tiene entonces, gusta, un jacuzzi. El de Harry Ramírez. Harry de Heidi Cruz. Heidi Cruz. Ah, pues Harry también tiene derecho a tener casa, que y la vi. Y la vi que tiene un tubo de pole dance. Y tiene un tubo de pole dance. No sé qué hizo subir, pero más o menos yo me como que me agarré y vaina. Sí. Y así de impresionarme, me dejó en shock el de Amar a la Negra en Miami, porque tiene una decoración muy pintoresca. Te voy a y llevar, fue una locura. Te voy a llevar uno de mis inmuebles. ¿Cuándo vamos a hacer tuyo, María Chidi? Oye, la particularidad de uno de mis inmuebles, y ronca mucho. Tengo artículos de colecciones que no lo tiene nadie. ¿Ay? ¿Qué nadie. Tipo de artículos de colección? Por ejemplo, cuando Eri Aibar firmó con Rock Nation, okay. La primera colaboración de Pharrell Williams fue con Adidas, ¿te recuerdas? Okay. Hicieron unos tenis como de tela, se lo mandaron a Eri Aibar, pero se lo mandaron 10 y medio. Eri Aibar no es 10 y medio. ¿Y quién es 10 y medio? Yo cogí el 10 y medio y lo tengo. De colección fina. O sea que... Pero me entendiste por Mariachi, pero... ¿Tienes pero, Grammy? ¿Tú tienes Mariachi. Grammy en tu apartamento? Mariachi, pero las colecciones tienen valor cuando tú las pagas. Como que un rebote de colección, como no, que no. Ok. ¿Cuánta gente tú conoces ahora mismo? Yo te voy a hacer una encuesta, lo ponen en eBay. ¿Cuánta gente tiene la primera colección de Pharrell Williams? Ni en Farrell. Este país. No, ni él la tiene. Ni el que se la mandaron la tiene, la tengo yo. Entonces, son vidas. Vamos a ponerle fecha, vamos a ir para tu casa entonces. Tengo una botella que me firmó en vida. El fenecido Johnny Ventura. ¡Wow! Eso sí vale mucho. Cuando fue a lanzar el ron. El legado. Ahí tengo yo ese romo ahí.
Tengo, por ejemplo, una botella que me firmó el capitán de la selección, Víctor Lita, ahí está en mi closet. Porque yo diseñé un closet como yo lo quería, que era que yo pudiera caminar en él y tener mucho espejo. Mucho espejo que yo me vea de todos los ángulos. Pero narcisista. Yo me veo para allá y allá atrás digo, ¿qué es lo que ay, quiero? Padre. Para... Ay, por ahí fue que te diste cuenta que tuviste que ponerte cabello. Sí, oh, sí, oh, ahí. Hey, 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 hey. Albert, tú no eres bueno ni con sopita. Pero de verdad, sí fue ahí que me di cuenta. Yo tengo muchas cosas como... ¿Y el Grammy? Tengo uno, lo regalé. ¿Y por qué? Lo doné. Para que la juventud de República Dominicana entienda que desde este país se pueden hacer cosas que son exportables a nivel mundial. Y tengo el otro en mi casa ahí. Ah, ok. Pero tengo muchas cosas de colección ahí que te puede interesar. Mira una cosa. Tengo una pelota que le iba a firmar Michael Jordan, pero no la firmó. Pero está ahí. Pero está ahí. Pero la intención está ahí. Esperando. Sí, sí, sí. Sí, la intención. Fue la intención. Adelante, José. Mira, René, una pregunta. Y esta es para mí, ¿verdad? El día que yo quiera que tú me hagas un video de click, ¿la casa tiene que ser propia o puede ser? Tiene que ser tu casa. No, porque tiene que ser tu casa. Pero ¿y si está alquilado? Ay, pues, no, ¿la podemos hacer si está alquilado? Claro. Sí, pero alquilado. Pero ¿tú se puede hacer si está alquilado? Porque si él no tiene casa. Porque Laura está alquilada. ¿Quién? Laura Bonelli, sí, está no, alquilada no con opción a compra. Sí, pero no hay verdad. Y lo hicimos. Pero, sí, pero no hay verdad. No hay verdad. Creíamos que era propietaria. No, porque ella lo dijo en la entrevista. Ah, ok. No, pero señores, no le podemos restar mérito a que alguien tenga una casa alquilada y la tenga bonita, porque no todo el mundo quizás ha agotado un proceso para comprar una casa. Y es muy valiente de su parte exponerlo públicamente. No, y te voy a decir algo. Y por ahí andan unos economistas diciendo que es mejor vivir alquilado que con una casa por propia. Por eso que yo no he comprado. Claro. Anda por ahí. Mire, por eso que no he comprado yo. Mire. No es por eso. Mire, ese es su curso. Mire, hermano, esos economistas no saben de eso. Hay que tener un patrimonio. Hay algo muy importante en eso. Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Porque dice el viejo Ñongo que con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa. Pero no hay cosa más triste que llegar a viejo sin casa. Pero tú, wow. Mira, ey, ¡qué frase, compadre! Mira, tú sabes que hay, no sé si es la palabra correcta, un estereotipo de que, por ejemplo, lo que dijo la joven aquí, Paloma. Ajá. Cuando te ahora ya no te sabe ni mi nombre. Wow. La joven, dije la joven en altura. La joven okay. Aún. La joven aún. Cuando tú eres propietario, tú hablas, tú roncas bacano en la torre. Yo soy propietario. El otro día me topé con alguien que entendía que yo soy famoso y dijo, oh, ¿usted vive aquí? Digo, sí, soy propietario, amigo. ¿Usted oye, por si acaso? No de uno, sí, de tres. Sí, pues de tres. Porque pero ¿y para qué él tiene que hacer esa acotación? No, porque a veces hay gente, los nuevos ricos, cuando se topan contigo. Sí. Y los nuevos ricos. Y piensan que está con el paso. Y los nuevos ricos. Es verdad, se quieren comparar. Los nuevos ricos. A Mariachi Corripio, oye. Y tú vives aquí. Digo, no. Yo no vivo aquí, soy propietario. Este es uno de mis inmuebles. Yo paso de vez en cuando. Uno de mis inmuebles. Está bien, óyeme una cosa, René. Tú sabes que hablamos de la edad, de que casi va a entrar en los 40. Y sin lugar a dudas que también a veces dentro de nuestros análisis uno se visualiza en el futuro haciendo algunas cosas, viendo algunas cosas. Tú te has preparado, tienes varias ramas, tienes el tema ahora de la plataforma de YouTube, estás hoy día en televisión, eres un tremendo actor y tienes otras cosas como Lagrimesura y demás. Pero ¿cómo te visualizas tú en el futuro? O sea, ¿tú quieres mantenerte siempre haciendo este tipo de cosas que nosotros nos dedicamos, este oficio de las entrevistas y demás? ¿Te encanta ese tema de la plataforma? ¿Quieres seguir innovando? ¿O estás preparado porque ya después de una cierta edad como que uno quiere vivir el conocimiento y estar más tranquilo? Y esta generación nuestra, sin lugar a dudas, que veo que tiene un afán en buen sentido para poder adquirir cosas y retirarse lo más temprano posible. Y quitarse. Sí, y quitarse. ¿Cuál es el plan tuyo? Mira, yo creo que retirarse como tal no existe. Porque o sea, que... cuando yo digo perdón retirarse, no es de que quedase ya quitado, pero hacer menos, cogerlo más suave. Es como un retiro activo. Y sí, yo lo he planeado para 10 años. Ya vamos por 2 años, me quedan 8 años. A los 50 un retiro a activo. A los 50 años yo me planeo vivir, por ejemplo, pernotando entre una propiedad de montaña y la ciudad. Digamos, me voy 3 días a la montaña y tú que me quieras ver que coja para allá el loco con un billar, con jacuzzi, con toda la chulería. Que tú tengas tu chulería. Que si Albert quiere subir para allá, yo digo, mátele una guinea, que a Albert le gusta guinea, wow, con víveres. Que la gente quiera subir para allá. Sí, y luego bajo en el G normal, cojo mi carro y aquí hago cualquier tipo de negocio, puedo conducir un programa. Grabo. Todo pero de hobby. Con las empresas funcionando y qué sé yo, más o menos ese es mi tu retiro, percepción. Tu retiro. Ese es mi retiro tranquilo, un retiro activo. Trabajar 3 días aquí en la ciudad y durar 4 días en la montaña. No, mire, no ponga jacuzzi en su casa.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un picucito live. Mire, lo que es, yo que te he tenido bote, yate y esquí, eso nada más da felicidad una sola vez. Después no lo usa casi. No, no, cuando lo vende, que saliste es de eso. Es mejor tener amigos que tengan bote. Llévate de mí, porque esquí. Por ejemplo el jacuzzi, ¿cuántas veces después tú hay que darle mantenimiento, no hay que lo limpie? Yo sé. De cabeza, en mi casa de, hay que meterse. Pero es que no es lo mismo, tú tienes un jacuzzi en tu casa en Santo Domingo, que tú tenerlo en tu casa de Jarabacoa, por ejemplo, donde va a haber gente visitándote que lo van a querer usar, que lleva un niño que quiere meterse. Porque tú con un jacuzzi en tu casa, tú no te metes. Y el lío es cuando tú tienes que lavar eso, que el sol te está dando durísimo. Ya tú sabes. No, yo compro ese blanco que te rebota. Yo compré un robot en Amazon, lo encontré ahogado, de uno que limpian solo. Sí. ahogado. René, una pregunta. Dame la luz. Tú dijiste que tú no bebes. Sí, yo bebo. No, pero que tú no sales a discotequear. Ah, no discotequear. Que tú no estás tres mujeres. Me imagino que tú eres un tipo que tampoco le cae detrás de que a lujo. Ahora. Ni nada de eso. René, entonces, ¿qué tú gastas tu cuarto, mijo? Porque tú ese dinero que tú generas, ¿en qué tú lo gastas? ¿Qué uso tú le das? No, yo como bien, yo vivo tranquilo, vivo relajado, viajo, qué sé yo, en eso. René, tengo a mi hijo que consume mucho cuarto. ¿Y a qué edad? ¿Eh? Porque yo tengo una duda. Y yo he escuchado que usted dijo, no, que yo tengo 39 para 40, yo tiro los pies para arriba. Ya tú tienes que retirarte. Valoro, pero yo acabo de comenzar. El arrancó y terminó en una semana. Yo tengo tres meses que comencé. Terminó en una semana, muchacho, va muy rápido. Mi amor, el animador de los gigantes. Sí, pero el hecho de... Animador de los gigantes. Tú eres animadora del Licey, ¿quieres decir? No, yo soy presentadora de los Tigres del Licey, no es animadora. ¡Ey! ¡Uy! ¿Va a querer algo más? Clásico Mundial, Juego de Estrella, 2 Series del Caribe, 4 años como presentadora. Dice solo a Laura ahí, con esa cámara. ¡A Laura! ¡No es nosotros! Es a Laura que tiene que decírselo. No, a Laura ahí. La entrevista es a René. René, si tú te llevas de estos muchachos, no vas a hablar de tu cosa. René fue a la casa de Laura, tú no mira, has ido a la tuya. Eso. Interesa. Es que yo no tengo nada, mi hijo. Yo vivo en la casa de mi mamá. Oye, como yo te decía, entonces, ¿a qué edad? Es que uno dice, Valor, es verdad, yo no quiero salir, es verdad, yo no quiero estar dando a las mujeres, verdad, en la calle. Porque yo tengo mi ¿dándole mujer. ¿Dándole qué? ¿Dándole amor, dinero a mujeres? Yo tengo el corazón muy grande, René. Okay. Recuérdate que él viene del mismo lado donde estaba Mariachi anoche. Él viene cruzadillo. ¿Qué edad fue que usted se dio cuenta que ya de que la calle no dejaba? No, porque el cuerpo... Loco por llegar a esa edad. El cuerpo te lo va diciendo. Llega un punto que tú no estás por competir y nada. Que tú le dices, bueno, mamá, mira, esto es lo que hay. Y cuando tú comienzas a hacer eso, tú no puedes estar pasando vergüenza. Es verdad. Tú dices un solo, nos vamos a quedar tranquilos, relajados, los míos hablar todo, yo tomo un vinito, hablar de historia, que sé yo. Cuando tú tengas ese nivel, tú dices, ya no puedo estar en la René, calle, hay que recoger. ¿Tú sabes dónde cuando yo me retiré? Ah, me avisa cuando yo puedo hacer una pregunta, María. El bolsillo te avisa. Es verdad. Mire. El bolsillo avisa. Eso usted no lo aguanta. Mi abuela decía, tú no puedes tener mucho bebedero. Bebedero, abuela le dice bebedero. Cuando tú te das cuenta, Mariachi, que en la teoría que te dicen, la calle siempre va a estar ahí, es una realidad. Sí, no. ¿Pero de qué él se retiró? ¿A ver? Porque llegó ahorita a las 6 sin dormir. No, ¿qué fue que trabajar, se retiró? Estaba trabajando. Trabajando. Pero okay. De verdad, el bolsillo te avisa. Eso no lo aguanta nadie. Dice que tú eres que un besador de torneo, dice que el que más besa. cada beso son a 20 mil. Porque se te pegan cosas que no son tuyas. Y un besador de torneo. Mariachi, ¿puedo hacerle una pregunta a René? Una nada más. Claro, pero tú dijiste que tú no tienes casa, eso para lo que tenemos casa. Mi amor, que no tengo casa. Laura, vivo en un apartamento de mi mamá, en una habitación que me prestaron Paloma, ahí. Dale, Paloma. René, importante preguntarte, en este momento que la comunicación atraviesa por una ambivalencia, podría llamarse, porque sabemos que la televisión tradicional ha pasado a un segundo plano y que ahora las plataformas digitales tienen muchísimo más preponderancia. Tú, sin embargo, encontraste un nicho interesante, te mantienes haciendo distintas cosas, estás, pero no necesariamente metiéndole al bloque tan fuerte como se acostumbra. ¿Cuál es tu opinión con relación a esa transición que ha tenido la comunicación? Y te lo está diciendo una muñeca de $7,000. ¿Tú estás oyendo? ¿Que me está qué? Una muñeca de $7,000. Que le da tres vueltas. No, le está quitando tres. 15. Ay, vamos a ver. Son 10. Mira, yo pienso que sí, que evidentemente que hay que migrar al tema digital. Y antes era un complemento el tema digital. Entonces la gente hacía televisión normal y complementaba en lo digital. Pero ahora no, ahora se pueden hacer producciones completamente en lo digital y a veces buscar la expansión a través de las plataformas como esta que hacen televisión como tal. Pienso que hay espacio para todo. Pienso que el tema de hacerle el juego, a meterle al bloque, a hacer farándula agresiva y soez quizás, tiene sus patas cortas, no avanza. Ni el show como tal, ni el talento tampoco crece.
pero quien lo pueda hacer y quien se pueda vivir de eso un par de años, meses, qué sé yo, que lo haga, porque ¿qué podemos hacer? Hay mucha gente que no tiene las herramientas quizás para estar en televisión, que no puede quizás hilvanar dos o tres palabras, pero puede hacer un chisme claramente y vivir con eso. Entonces, hay público para todo. Yo no me siento a consumir una hora de gente metiéndole al bloque. Es imposible para mí, pero encuentro muchas alternativas. Diez minutos, no sé si... No, ni cinco. Pero encuentro muchas alternativas, por ejemplo, internacionales. Hay muchísimos podcasts interesantísimos. Hay programas de España buenísimos. Entonces, tú te sientas a verlo y tú dices, mira, no es la televisión, o sea... Tú eliges lo que tú quieres ver y eso tiene de bueno el tema digital. René, tú sabes que yo soy de los pocos tigres que hago contenido y no consumo mi propio contenido. Yo no sé lo que yo dije ayer. Porque de verdad, eso vuelve loco a la gente. Hay gente, el otro día yo tenía una amiga y ella dijo, esto lo dije yo ayer. Y ella va mirando mensaje por mensaje, absorbiendo como esa energía de algo que ella misma creó. Y cuando la gente la bombardeaba, ella decía, la gente sí son que sí o que tú dijiste. Déjame ver si fue que tú dijiste una oración buena. No, fue que tú dijiste algo de compuesto y el pueblo te está dando para atrás, tú estás recibiendo algo. Tú dijiste que tú no entres ese nicho, que tú por ahí no vas. Mándale un consejo ahí a un par de gente que le están metiendo de mal bloque. No, mira, la gente, lo que te decía es que quien le quiera meter al bloque y no, sea no, la... No, riégate, ya no puede... si es única alternativa que tiene meterle al bloque, usted tiene que llevar pan a su casa. Evidentemente que si eso fue lo que usted aprendió y para eso fue lo que usted dio, pues dele para allá, eso pero no entiendo mucho. Que no tiene, o sea, no tiene trayectoria, eso no va a pasar de ahí, eso no es perdurable en el tiempo. Entonces, que vaya aprovechando ese dinero que puede conseguir quizás con eso, pase un negocito, qué sé yo qué. Pero también puede quizás estar preparándose en ese momento a ver si puede lograr hacer la transición, aunque después que el público te etiqueta de alguna manera, es difícil romper quizás ese molde, ese estereotipo. Todavía a mí me dicen calvo, el calvo. La gente no acepta. Y viéndote con pila de cabello ahora. No te acepta. Que tiene que darme ese truco. Te vamos a conectar con la gente Capri Max allá para allá que va. Hemos hablado de los diferentes cambios en la vida de René Castillo, pero también hay un cambio bien importante que yo quiero compartir con el público antes que te vayas, y es el René Castillo y la parte de ser padre. ¿Qué tanto te cambió la vida el ser padre? Y lógicamente, si... tú te quieres ya quedar a ir por un tema de planificación. Si a lo mejor viene alguien y tú quieres seguir fluyendo, tú vas a dejar que eso fluya. La responsabilidad ha sido muy fuerte. ¿Cuál es la realidad en cuanto al René Castillo y la paternidad? Mira, interesante tema. Mi vida cambió completamente. Creo que lo que me fue sentando a mí y madurándome un poco más fue el tema de tener a René. O sea, René es una... Renécito, lo cargué cuando una nació. Una chulada. Tiene ya 10 años. Bueno, cumple 11 ahora en diciembre. Y de verdad que uno cambia muchísimo porque ya tú no puedes estar relajando. O sea, ya tú solamente, no solo es buscar el dinero, sino también es ser ejemplo para ese muchacho, que lo que se diga por ahí, mira, a veces salgo con él y freno un camión y me vocea, mi hermano, siempre te veo, no sé qué. Y la gente me saluda con mucho respeto y, cónchale, qué chulo que tú andas con tu hijo agarrado y que la gente te respete, te trate bien. Y a veces te lo cogen a él y dicen, mira, tu papá es bueno, qué sé yo, qué sé cuánto. Sigue los ejemplos. Viejo, a mí se me infla el pecho. Entonces, qué bien que uno pueda lograr ese tipo de cosas. Ahora, es una gran responsabilidad. Tú estás en la calle todo el día buscando dinero y descuidando quizás el tiempo que tienes que dedicarle. Entonces, el que tiene más de uno, dos, tres, cuatro muchachos, tú en el caso que tiene dos, no sé cómo se hacen realmente repartiendo todas las cosas que hay que hacer ahora. Porque si la vida estaba difícil hace 10 años, ahora mucho más todavía. Entonces, tener que ser ejemplo, trabajar, tener tiempo de calidad. La calle está durísima. Entonces, tú querer inculcarle buenos valores a tu hijo. O sea, esa disyuntiva de si estoy en la calle trabajando o si estoy con él es un poco complicada. Desde ese punto de vista, yo lo he analizado y creo que lo dejo ahí. ¿Tú dejas ahí? Creo que lo dejo ahí. Ah, no, pues René, espérate, porque entonces si llega una pareja a tu vida que no tiene mucha... No, y más joven que él, porque si llega una con 30 y él con 40. Claro, René. Mira, hubo una solicitud hace unos meses. Por Facebook. Llegó una solicitud. Hey. De no uno ni dos, tres. Oh. Y yo salí. Ah, pero tiene un colegio de ella. No, bien. Está bien. Ah, René, dele para allá. Y yo dije, no, yo voy a salir de ahí. Yo no. René. O sea, que la pareja que llega a tu vida tiene que llegar con su muchacho. Que venga cargado. Yo no tengo problema en criarle hijo a nadie. Yo no tengo problema. Venga, dale. Pero mío ya, no. René, dele para allá. Que le dé para allá, ¿para dónde? ¿Para qué? ¿Qué? Tenga muchos muchachos, Luis. Oye. ¿Por qué es esto? Padre, este consejo. Te lo está diciendo un tipo. ¿Eh?
que se puso su primer chazo por yo. Usted lo puso usted. Yo contra el sistema. Sistema estadounidense. Le dije, no quiero hablar con la mamá de ese muchacho. ¿Cuánto es? Yo soy un hombre. Cuando me dieron ahí, dije, coño. Pero vuelvo para atrás de nuevo. Callado. ¿Para qué tan caballero? ¿Para qué tan hombre? Vuelvo para atrás de nuevo. Ahí nos frenamos. Fue por 17. Va por 17 ese. ¿Tú? Yo creo que lo dejo ahí ya. Yo voy a... No voy a inventar malla. Bueno, está bien. René, finalmente entonces recordar a las personas que te sigan en tu canal de YouTube, Click Inmobiliario, que de verdad está interesantísimo porque René cuenta las historias, va entrevistando al artista, también va dejando un buen mensaje, un mensaje de motivación para los demás, para que vean que sí se puede. Ahí hay historias que ustedes pueden ver. De hecho, fue a mi casa. Mira, cuando René fue a mi casa, déjame decirte que yo tuve que... Fue una batalla, yo acababa de mudarme, hablar con Natalie, pedir permiso. Por eso que yo le digo que no es tan fácil el contenido, porque yo sé que soy hermano de él. Le decía, espérate, este fin de semana aguanta. Espérate. Yo tengo gente que ha durado casi dos años para una entrevista. Y hay gente que ya van por más de 2 años, que desde agosto del 2022, cuando yo diseñé el proyecto, le dije, mira, mano, quiero estar contigo. Gente que son mía. Sí. Y todavía, hubo uno que me dijo, diablo, no sé si lo puedo decir, pero uno que me dijo, yo estoy haciendo un edificio, cuando lo termine... Yo sé quién es. Es mío, entrenamos juntos. Dígale, por favor, entonces, René, ¿cómo lo pueden seguir, por favor? Mira, la gente que entra a YouTube y ponga Click Inmobiliaria, que se dé cualquiera de los videos que están ahí para que vea lo que estamos haciendo, visitando la casa de los famosos, que la casa es una excusa para contar historias que inspiren, que motiven a la gente con mucho valor, con mucha cultura dominicana. Y ahora vengo con, para cerrar el año, con muchas entrevistas interesantes. Vamos a Estados Unidos, hay 2 entrevistas en Estados Unidos. La vieja Fefa me dijo que sí. Que la vieja Fefa. Su casa. Tengo una casa muy chula que voy a mostrar ahí ahora. Ahí hacen un moro de tú llegando. Un moro cocinado ahí. De una vez. Ah, pues eso y va. Una gallinita tú llegando. O sea, todos los días se cocina gallina y moro ahí de la casa de la vieja Fefa. Antes de que se acabe el año tenemos por lo menos 5 o 6 casas que vamos a estar mostrando en el canal. Así que suscríbase al canal, de like, comparta y disfrute nuestro contenido. Bueno, pues ya lo saben. Gracias, René Castillo, por estar con nosotros en este programa más. Roberto, usted no se mueva. Y manténgase firme porque este es el que más se ve y se disfruta.